Buenas tardes. La verdad es que me gustaría verlos a todos, pero tal y como está planteado, no es el caso. Entonces, lo primero que quiero es pedir disculpas porque, bueno, pues no estoy habituado a hablar ante una pantalla. Me gusta mucho más hablar directamente viéndoos, compartiendo, pero ahora mismo estamos, como todos sabéis. Bueno, pues mi nombre es Pablo Fernández Miranda. Lo primero que quiero hacer es agradeceros estar aquí conmigo y con el Centro Ruso y agradecer al Centro Ruso pues la oportunidad de participar con esta conferencia en las jornadas del 9 de mayo, que como sabéis es pues la gran fiesta de la historia sobre el nazismo. Y además, pues me gusta especialmente que haya coincidido con el 1 de mayo, ¿eh? Es más, me gustaría que se entienda, que se interprete como un acto dentro de la fiesta de los trabajadores del 1 de mayo. Bueno, pues por organizar un poquito los tiempos en esta autopresentación, entre que hemos empezado un pelín más tarde, más o menos el estilo de lo que me han comentado en el centro, que viene a durar una hora y pico. La intervención no, no os asustéis, la intervención pues puede ser de 35 minutos, 40. Yo voy a intentar ceñirme a eso y si es posible un poco menos, mejor, para luego poder dar espacio y chatear. Nos van a dar las 8 y también quiero comentar que yo soy de los asiduos en aplaudir al sector público, a reclamar todo lo público y por tanto entender perfectamente, yo no lo puedo hacer por cortesía, que el que lo considere pues se levante, aplauda y si luego tiene ganas y no está aburrido, pues le recuperamos aquí. Bueno, pues quiero empezar enseñando una fotografía. Esta fotografía es conocida, es famosa, es un soldado soviético con la bandera en el Reichstag y además ayer se cumplieron 75 años de la toma del Reichstag. Quería empezar con esto porque, aunque el tema evidentemente es españoles en el ejército soviético, no es que sea un soviético, pero sí que había españoles en Berlín en ese momento. Empieza a ser conocido, menos mal, que cuando los primeros liberadores de París entraron, ahí estaba la 9 formada mayoritariamente por españoles, por soldados españoles. Se han visto ya las fotos de Teruel, de tantas cosas referentes a España. Sin embargo, no solo de Berlín, es muy poco conocido que hubo españoles combatiendo en el ejército soviético y también en Berlín. Para entender esto tenemos que retrotraernos unos años antes. En el 39 llegaron cerca de 4.000 republicanos tras la caída de la República, pues, militares, dirigentes, personas muy significadas que se tuvieron que exiliar. Unos años antes, en el 37, habían llegado 3.000 niños procedentes de distintos sitios de España, en varias expediciones, mayoritariamente del País Vasco y de Asturias. Esos 3.000 niños tenían, bueno, pues entre 7 y 14 años, aunque también hubo casos de hasta 3 años y se dice que también incluso algo menos, pero mayoritariamente entre 7 y 14 años. Bueno, cuando empieza la operación Barbarroja, cuando los nazis entran en territorio soviético, pues los españoles, junto con el pueblo ruso que viven allí, reaccionan de la misma manera. Ellos están agradecidos, les han acogido, tanto los que llaman los niños los mayores, que son los que
los que llegaron cuando de la República, mayores que algunos tenían 21 años, pero para los niños eran los mayores, siempre los llamaron así, como para los niños que estaban siendo educados en la Unión Soviética. Cuando empieza esa operación Barbarroja, hay varios ejércitos alemanes que atacan desde, lógicamente, desde el oeste hacia el este, y uno de los ejércitos pues tiene, se dirige a Leningrado. Una de las claves estratégicas era el bloqueo de Leningrado. Y digo el bloqueo y no la toma de Leningrado, porque la estrategia alemana era cercar, cercar Leningrado. No le interesaba para nada tener que hacerse cargo de una cantidad de millones, tener que alimentarlos, hacerse cargo de los prisioneros, soldados, bolcheviques, etcétera, etcétera. Y sus aliados por el norte, los finlandeses, quiero comentar esto porque, para ser riguroso, históricamente hay muchas personas, hace poco lo oía todavía en un documental, que los alemanes habían tomado Finlandia. No era el caso. Finlandia se alió con Alemania. La estrategia consistía en que desde el norte, por Karelia, los finlandeses entraron hasta cerrar el paso y producir el bloqueo, puesto que por la parte oriental de Leningrado el acceso tenía que ser por, o por el lago Ládoga o por el tren, y el tren ya estaba más al sur, y la estrategia de los alemanes era cerrarlo. Hay una cosa que, aunque no soy muy partidario de leer en estas cosas para no aburrir, pero que no me puedo resistir a leer en cuanto a la estrategia alemana con respecto a Leningrado. Esto está reflejado en las actas del proceso de Núremberg, que son las reuniones del 8 de septiembre del 41 del Alto Estado Mayor alemán, al que comparece un reconocido médico dietista, el profesor Ernst Ziegelmeier, experto del Instituto de Nutrición de Múnich, que presenta un informe estimando la cantidad de días en los que tardaría en morir la población de Leningrado en función de los alimentos que quedaban y las calorías necesarias para subsistir, según los informes de los servicios secretos. El dietista concluye que no merece la pena arriesgar la vida de nuestras tropas. Los habitantes del Leningrado morirán de todas formas. Es esencial que ni una sola persona traspase nuestro frente. La conclusión de Hitler consta por escrito: no había que tomar la ciudad ni permitir su rendición, ya que no convenía malgastar reservas alimentando una población de 3 millones. Había que extinguirlos. El 10 de septiembre, Goebbels escribe: no nos molestaremos en pedir la capitulación de Leningrado. Podemos destruirle aplicando un método casi científico. El Führer ha decidido arrasar la ciudad de Petersburgo de la faz de la tierra. Se ha propuesto meterla a un estrecho asedio y no dejar piedra sobre piedra a base de bombardeos sin cesar. Si ello provoca intentos de rendición, se hará caso omiso. En esta guerra no nos interesa preservar ni la menor parte de la población de esta ciudad. Bueno, esta era la estrategia. Combinar con un orden que habían sacado ya desde el principio, desde el que se inicia la operación, se llama orden de los comisarios. Se refiere a todos los bolcheviques, porque no iban a estar pidiendo el carnet. Con instrucción de fusilar a los comisarios bolcheviques. Boletín del ejército, junio de 1941. Quien haya visto alguna vez el rostro de un comisario rojo sabe cómo son los bolcheviques. Decir que estos torturadores, en su mayoría judíos, tienen rasgos faciales de alemán sería un insulto contra las bestias. Son la personificación del infierno, del odio, de todo lo que tiene de noble la humanidad. En estos comisarios se puede presenciar la revuelta de los humanos contra la sangre pura. Bueno, pues esto es lo que esperaba la población de Leningrado. Me he remitido primero a Leningrado porque ahí había una casa de jóvenes españoles. Eran los niños que habían llegado, los más mayorcitos, que en ese momento tenían pues 15, 16, mayoritariamente 15 pocos, había un par de ellos, 16, 17, 18 años.
El planteamiento de las autoridades soviéticas era no admitir a los españoles, a extranjeros en general, en el ejército, porque en aquel momento, tiene lógica, lo que les faltaba no eran hombres, era armamento. Y, por tanto, no quieren en ese momento arriesgar a los que están de extranjeros. De tal manera que los españoles insisten en que se quieren apuntar, y es en Leningrado, en el primer sitio en el que logran unos cuantos chavales jóvenes alistarse. Tienen que ceder porque incluso algunos de ellos empiezan a irse con los partisanos de forma irregular. A finales de junio empieza el alistamiento. Algunos de ellos tienen que falsificar su edad de nacimiento porque solo se permite a partir de los 18 años y varios tenían todavía 16. Voy a enseñar una cédula precisamente. Que es esta. Si veis, pone 1923, y por qué no decirlo, es la cédula de mi padre, de Celestino Fernández, defensor de Leningrado. Él había nacido en 1924 y puso 1923, pero como él lo hicieron muchos, 74 jóvenes concretamente, de los de la Casa de Jóvenes, que eran unos 200, pues se alistaron. Otros no, porque les encargaron otros trabajos. Por ejemplo, las chicas, unas fueron enfermeras, otras estuvieron en protección civil. Protección civil consistía en cosas tan, bueno, que tan imprescindibles como ir a las... ahora vamos a entender bien, a los mayores que no podían salir de casa o a las personas que no podían salir de casa por cualquier razón, ayudarles, a lavarles, a llevarles alimentos... pero también consistía en subirse a los tejados de las casas porque bombardeaban también además, con bombas incendiarias. Entonces subían con sacos de arena para apagar esas bombas. Algunas no eran incendiarias, eran explosivas y mataban. Otras estaban destinadas, luego hablaremos de eso, en el camino de la vida, que venía por el lado de la boa, para bueno, señalizar a los camiones, estar encima del hielo. Y bueno, en esa tarea estuvieron participando las jóvenes españolas de la misma, de los chicos que se han rodado. Estos 74 chicos fueron destinados a la tercera división de voluntarios de las milicias de Leningrado. Esa división fue destinada al norte, a Karelia, precisamente, a detener a los finlandeses. La mayor parte de los españoles, no todos, estuvieron en el tercer regimiento de la tercera división. Ese tercer regimiento estuvo combatiendo desde julio. Entraron en combate después de escasamente 15 días de formación. El tercer regimiento estuvo destinado concretamente en Siandeva, una ciudad de esa zona, entre el Ladoga y el Onega. Unos combates bastante duros. Fueron cercados en Siandeva, resistieron, rompieron el cerco y llegaron a lo que es un poco la ciudad más importante de esa zona. Volvieron a combatir allí y finalmente fueron cercados y la tercera división prácticamente aniquilada por completo. Hubo algunos soldados, algunos oficiales, los que estaban normalmente fuera de la ciudad, en la zona boscosa, que pudieron salvarse
siguieron combatiendo, en, esa vez ya en territorio enemigo, con los finlandeses, en los bosques, en los lagos, las zonas pantanosas. Y bueno, el resultado final es que de aquellos 74 niños, solo chicos, perdón, 7 pudieron retornar a las posiciones soviéticas. A los demás se les dio por muerto, aunque no fue así. Murieron la mayor parte, murieron pues, entre 45, 47, y 21, 22 fueron hechos prisioneros. Esos prisioneros pues, pasaron por campos de concentración. Digo campos de concentración porque también es desconocido que en Finlandia hubiera campos de concentración. Los hubo. Estaban dirigidos normalmente por nazis, por alemanes nazis. Esos chicos estuvieron en varios, en el de Joensuu, por ejemplo, en el de Nastola, y quisieron, porque tuvo noticias el embajador español, la Embajada de España, y concretamente Agustín de Foxá, conocido literato, embajador, falangista de primer momento, compositor, dicen, de parte de la letra del Cara al Sol, pues se entrevistó con ellos, fue al campo a verles y quisieron hacer, ya luego de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, quisieron hacer un experimento trayendo a uno de ellos y ese primero fue Celestino Ferrariot, mi padre nuevamente, que llegó el 7 de enero de 1942. Antes de pasar a eso, simplemente por señalar a esos chicos que murieron, a todos los demás, esto es un listado, parte de un listado de los españoles que combatieron en esa tercera división. Lo enseño no por nada, porque no se puede leer, sino simplemente para que sepáis que esos documentos de esos 74 niños existen. Para ser preciso, existen de 68, porque hasta 64 hay algunos nombres ahí que no se conocen. Pero hasta 68 están todos recogidos y reflejados en ruso, pero están traducidos al español. Está pues Enrique Polacín, Francisco Justo, Gil Antonio, Ángel Herrera, bueno, pues así hasta 68. Antes de seguir los prisioneros, quería comentar que recientemente, pues de 2 años o una cosa así, han aparecido, se han hecho desenterramientos en la zona de Karelia y han aparecido restos que por las identificaciones, las chapas o por objetos, se ha podido identificar tanto a rusos como españoles. Unas monjas ortodoxas que tienen el monasterio ahí al lado han hecho esta labor y se han erigido unas lápidas que son estas, en las que las de la izquierda son todo nombres españoles. Disculpad que no se pueda ver mejor, pero yo creo que es bueno enseñar gráficamente al menos este tipo de fotografías. Y bueno, pues en definitiva, saber que bueno, pues que se ha erigido esto, se les han hecho homenajes y ahí hay pues un buen número de españoles todavía, algunos sin desenterrar, pero prosigue la búsqueda. En varios de los homenajes que se han hecho allí, pues han estado algunas personas de los todavía, de las que vivieron allí de niños y de niñas, concretamente Azucena, una de las niñas que es asturiana, que vive en Bilbao, fue de las que estuvo pues, presidiendo estos homenajes. Prosiguiendo con los prisioneros, quiero comentar que
la experiencia que tuvieron con ese primer prisionero no les debió gustar del todo. Ellos esperaban que pudieran convencerle para hablar mal del trato que les habían dado, de la Unión Soviética. No fue el caso, no lo consiguieron. Y entonces, pues, con los demás que quedaban, estuvieron todavía un año en los campos de concentración. Finalmente les trajeron, pues como un año después aproximadamente. Y hay otra foto que quiero enseñar. Es una foto que me enviaron hace unos meses del centro ruso, del centro de Moscú, perdón, del centro español de Moscú, su presidenta, María Teresa Calero, porque para mí es una foto valiosísima. Bueno, para mí, y es una foto valiosísima, porque es, aquí no se conocía, y efectivamente, con los rostros y un pasaporte colectivo que existió, podemos identificar exactamente a los 18 que llegaron. Hubo confusión incluso cuando salió en el ABC de la época, en 1943, con algunos de los nombres. Estaban mal porque algunos de los nombres que decían que habían llegado, pues no habían llegado porque habían muerto precisamente en los campos de concentración. Para mí es una foto que agradezco enormemente al centro español de Moscú y a María Teresa y a Elena Lago que me la hicieran llegar. Bueno, pues además de esos niños, hasta ahora hemos hablado de los niños, estuvieron los mayores, que eran más y que además, lógicamente, pues estaban experimentados muchos de ellos en combate. Efectivamente, siguió la consigna de que no se enrolaran, pero las presiones eran muy grandes. Yo creo que hasta los propios dirigentes del Partido Comunista tenían la presión en casa. La propia Dolores Ibárruri, su hijo Rubén, pues me imagino que le estaría permanentemente presionando para combatir. De hecho, murió combatiendo después y fue héroe de la Unión Soviética, que es la condecoración mayor. Y finalmente decidieron transigir. Antes decía inicialmente que era muy desconocido el que hubiera combatido españoles, y yo creo que eso es probablemente porque los de más alta graduación, los nombres más conocidos, como pueda ser Lister, Modesto, Tagüeña, no quisieron que combatieran y probablemente porque les necesitaban más, les enviaron a las academias militares. Lógicamente, la guerra preveían que iba a ser larga y había que formar a nuevos militares. Y estuvieron en varias academias de profesores y algunos también como alumnos y profesores. Concretamente en la Frunze, que es la más prestigiosa, estuvieron la mayor parte. Pero hubo otros que no tenían tan alta graduación, menos conocidos, que fueron incorporados al se llama NKVD, que es los servicios de seguridad. Y precisamente, es una cosa curiosa, hubo un destacamento exclusivamente español, una unidad, que la destinaron como última protección del Kremlin en Moscú. Es curioso que no solo fue ese destacamento, había algunos más, pero la última línea de protección en el peor momento, en el momento más complicado para Moscú, pues era un destacamento español. Aparte de ese destacamento, y parte de ese destacamento también fue enviado después a los guerrilleros. La mayor parte de los españoles que combatieron en ese momento como guerrilleros. Algunos también provenían del servicio de seguridad y otros no, otros muchos no. El tema de los guerrilleros consistía, bueno, había parte de los guerrilleros que simplemente dejaban en las zonas
cuando tomaban los alemanes determinadas zonas, quedaban partidas para operar desde allí. Pero en muchos otros casos eran reforzadas, o en donde no existían esas partidas, por paracaidistas. Los tiraban en paracaídas para que a partir de ahí quedaran dentro del territorio enemigo combatiendo. Claro, el problema de esto es que en el momento que falla cualquier mínimamente las coordenadas, pues no caen en el sitio adecuado. Eso ocurrió en varios casos con guerrilleros españoles que tuvieron, en algunos casos murieron directamente y en otros pues tuvieron que ir buscando las posiciones en las que tenían que estar. De todos esos guerrilleros, hubo un destacamento también donde hubo bastantes españoles, fue mixto, soviético y españoles, que es el Vorosilov. El destacamento Vorosilov había unos 120, unos 30 y tantos, 40, eran españoles. Y estaba al mando de Francisco Gullón. Francisco Gullón era un hombre que en ese momento tendría 22 años o una cosa así, ya había combatido en España, había estado en el Alto Estado Mayor, había hecho operaciones de guerrillas en España y tan joven como era, pues fue el que fue al mando de ese destacamento. Ese destacamento estuvo meses combatiendo y bueno, pues las operaciones de sabotaje de infraestructuras, trenes de tal, pues fueron muy exitosas. El problema es que ese destacamento también fue finalmente arrasado. Ya con los restos que quedaban, intentaron volver a sus posiciones y finalmente solo llegaron 4, 2 rusos y 2 españoles. Dos de ellos heridos gravemente, precisamente Gullón fue uno de los que fue herido gravemente. Todavía vivió un año más, pero luego a consecuencia de la debilidad, de las heridas, en 1943 falleció. Aquí quiero enseñar un documento que se me resiste. Este es. Si lográis verlo, son los españoles que combatieron y veréis en una de las franjas pues que todos murieron. Muerto, 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 todos. Menos uno. Menos uno, que es el que sobrevivió a Francisco Gullón. Yo destaco algunos nombres, pero no por hacer mitos, sino porque me parece que simbolizan siempre el poner nombre y apellidos. La cara, podemos ver también la cara de Francisco Gullón. Que es este, pues un chico joven, un chico muy joven. Curiosamente, también del Centro Español de Moscú, hace unos meses, yo creo que fue a finales de año pasado, por el aniversario de la muerte de Gullón, pues estaban haciendo unas investigaciones, un historiador, y me dijeron que si conocía algún documento, podía conseguir algún documento de Gullón, pues que estaría bien para contribuir a la exposición. En el Centro de Investigaciones Marxistas, en el Archivo Histórico del PC, pues estuve indagando y encontré algunas cosas de Gullón y curiosamente encontré un documento que me pareció entrañable, que es parte del diario que escribía. Alguien después transcribió sus manuscritos a máquina y se conservan trozos de ese manuscrito. Digo, es un documento entrañable porque humaniza totalmente y leyéndolo ves que muchas veces cuando hablas de eso piensas en que bueno, tenían que tener un cierto fanatismo para hacer lo que hicieron y ves
sobre todo dos cosas. Una, pues un hombre joven que escribe a su pareja, una rusa con la que convivía, y que desde el principio, cuando a él todavía no lo habían dejado enrolarse, pues escribe echándola de menos, porque ya sí se había enrolado, no sabía si estaba viva o muerta, y a lo largo de todo, de todo ese tiempo, también cuando sigue combatiendo, pues la añora y la habla sin saber si vive o no. Probablemente no sobrevivió porque nunca se tuvo noticias más de ella en relación con Guyón, cuando menos. Es curioso también porque ves que hay muchos tramos de ese diccionario que están en francés. Y yo digo, ¿y por qué estará en francés? Y probablemente, bueno, él pasó por los campos de concentración de Francia después de la guerra. Me figuro que era universitario, que sabía francés y que era el idioma que además se más estudiaba en la época. Y probablemente lo reforzó después. Yo deduzco, es una deducción sin más, que la falta de intimidad cuartelaria y más en la guerrilla, pues que para preservar esa intimidad de las cosas que él decía a su compañera, pues escribía en francés simplemente por eso. También hay reflexiones sobre su voluntad de combate que yo me figuro que son muy parecidas a las de muchos de ellos, ¿no? Y él reflexiona, quiere volver a España, quiere volver a ver Madrid. Y dice, tengo que combatir hasta la muerte, porque como los nazis venzan, ya no tengo dónde ir, no tengo nada detrás. Y bueno, pues efectivamente ves que eso que mucha gente puede pensar que era fanatismo, pues desde luego es convicción, determinación y también supervivencia. Bueno, pues además de los guerrilleros, hubo un grupo importante de pilotos. De aviadores. Algunos les había pillado la caída de la República allí porque se estaban formando todavía como aviadores para ir a la guerra civil de nuevo. Inicialmente no les dejaban volar. De hecho, muchos de ellos estuvieron combatiendo con estos guerrilleros que comento hasta que ya pudieron, les autorizaron a volar o simplemente no había suficiente número de aviones y cuando los hubo, pues fue cuando les alistaron, ¿no? Bueno, hay muchos nombres, pues Zarauza, Carbonell, Caldevilla, también Luis Lavín, que era de los niños, que luego, en vez de estar en esos combates que antes he referido, pues varios niños se hicieron pilotos y combatieron como pilotos. Hay un nombre también que voy a destacar porque es muy conocido, se le considera un as de la aviación española, luego volvió a España muchos años después y vivió muchos años y siempre se le ha considerado, bueno, pues uno de los aviadores más importantes de la historia en general, que es José Bravo. Vuelvo a decir lo mismo, casi todos ellos tenían más de 150 vuelos y algunos 280 vuelos de combate. Se dice pronto. José Bravo fue, y algún otro español, fue encargado en 1943, cuando Stalin se traslada a Teherán para la conferencia que se va a celebrar con Roosevelt y Churchill para decidir la estrategia futura de la guerra, nada menos que en la escuadrilla de protección de Stalin. Con eso, desde el punto de vista de la capacidad combativa y técnica como aviador, pues queda dicho todo, ¿no? Decía al principio que en la batalla de Berlín, que en la batalla de Berlín hubo españoles. Bueno, por contar alguna anécdota, porque fueron bastantes, es decir, una vez que empieza la contraofensiva soviética, empieza en dirección hacia el este, en todos los frentes, en todos ellos ha habido españoles combatiendo. En Berlín, concretamente, cuando entran, pues llegan a una calle que se llama la Stephanstrasse, pone el rótulo, y hay un hombre que se encarama a una de las ventanas, coge un trozo de yeso blanco. Y encima del rótulo pone calle José Díaz.
el secretario general del Partido Comunista de España. Este hombre era Manuel Alberdi, teniente de Zapadores. Otro de los que estaba por ahí era Fermín Roca, también teniente, y le encomendaron bloquear a unas compañías de alemanes que se habían refugiado en el metro, los túneles del metro. Este hombre, pues con mucha cabeza, sabe que es cuestión de horas la rendición, en vez de atacar, decide bloquearles, neutralizarles. Bueno, pues eso, que salvó seguro a parte de sus hombres y seguro también a parte de los alemanes, que se lo deben agradecer, pues al día siguiente efectivamente se firmó la rendición y a él pues le condecoraron y le felicitaron por haber actuado de esa forma, salvaguardando vidas. Por ir acabando el resumen, ¿qué supuso la intervención de los españoles? Pues es evidente que el número de españoles, que puede ser, hay quien dice 1.700, que sería el máximo, dice Lister, por ejemplo, y con nombres y apellidos hay 800, probablemente más, porque otros de guerrilleros no constan en ningún sitio. Las mujeres que combatían como enfermeras tampoco. Yo calculo que probablemente por encima de los 1.000, pues seguro. De ellos murieron unos 204, 207, según Lister y Roque Serna, vuelvo a decir lo mismo, 153 con nombres y apellidos según el archivo histórico del PC. También los historiadores soviéticos, por ejemplo, Daev, lo consideran unos 200. Es evidente que esas cifras son pues un poquito de arena en el desierto, pero sin embargo la capacidad combativa pues llevó a que desgraciadamente el porcentaje, si lo pensáis un momento, pues es brutal, entre el 15 y el 20%. Por supuesto que las condecoraciones se les concedieron de todos los niveles: héroes de la Unión Soviética, que comentaba antes, el de la Orden de Lenin, el de la Estrella Roja, defensores de Leningrado. Yo no me resisto a enseñar la de mi padre, que era defensor de Leningrado y que creo que podéis ver aquí. Pero más que las condecoraciones, quería leer una cosa que yo creo que es el reconocimiento mayor, curiosamente, de los alemanes, precisamente por lo contrario de lo que que querrían ellos hacer ver, refiriéndose a los guerrilleros que estaban en el territorio. Uno de los bandos dice: los ciudadanos que ayuden a los grupos españoles serán cruelmente castigados. Esto lo recoge Alberto Fernández en Emigración Republicana Española. O este otro: se ofrecen 10.000 rublos por cada cabeza de bandido español, que recoge Jesús Hernández en su libro. Bueno, pues sí quiero ahora, para terminar, pues decir que lo importante no es tanto que combatieran, ni tan siquiera que fueran muy valientes, que fueran muy condecorados. Lo importante, lo trascendente, es que lo hicieron defendiendo al pueblo soviético, pero en ese momento a la civilización contra los nazis. Eso es lo más relevante, en mi opinión, de todo ello y lo que más valor tiene. Lo digo, entre otras cosas, porque, por ejemplo, también hubo otros españoles, los de la División Azul, combatiendo aliados con los nazis. No lo digo individualmente, que hubo pues incluso gente que lo hizo para librarse de los penales republicanos, otra gente pues que fue por distintas cuestiones, y otros no, y otros eran fascistas y nazis. Pero como unidad, pues no tiene el valor de defender lo que ahora consideramos que es el mundo que hemos conocido, que con todos sus defectos, pues no creo que sea comparable con el mundo que hubiera habido si llega
a ganar el eje nazi fascista, ¿no? Todos ellos, los combatientes a los que yo conocí, los que eran más jóvenes y que padecieron hambre, murieron muchísimos por hambre. Bueno, Celestino decía que probablemente si se hubiera quedado y no hubiera combatido, pues hubiera muerto de hambre, como muchos otros españoles, que sufrieron mucho en la posguerra. Todos ellos, los que he conocido, han tenido unos deseos de paz permanentes, de no repetir, de que sus descendientes no tengan que sufrir las guerras. Y, por supuesto, una paz en libertad. Quiero cerrar esto recordando, todavía hay niños españoles, normalmente cercanos ya a los 90, que pasan de 90, que ahí están, porque son resistentes también para la vida. Y son bastantes aún todavía. Unos nombres, porque les conozco más, pues Emilia, que es asturiana, Azucena, que es asturiana, pero vive en Bilbao, Manuel Arce, Raúl Morales. Cogiendo las palabras de unos compañeros suyos, que estaban en el colectivo El Retorno, que es un colectivo que se formó en una residencia para ellos específicamente, explicaban el agradecimiento hacia el pueblo ruso. Dice, porque llegamos llorando y nos consolaron, porque llegamos sucios y nos lavaron, porque no llevábamos nada y nos lo dieron todo, porque se quitaban el pan de sus bocas para compartirlo con nosotros, porque nunca nos hicieron sentirnos extraños en su tierra, porque compartimos muchos miedos, penas y alegrías bajo el mismo cielo y sobre el mismo suelo, porque mezclamos con ellos nuestra sangre en los campos de batalla y en los hogares de la paz. Creemos que estas son suficientes razones, pero si no bastaran, vamos a dar una poderosísima. Hemos dejado allí nuestras más preciadas riquezas, nuestros hijos y nietos, en la absoluta confianza de que están en las mejores manos que pudiéramos desear. Bueno, pues yo hasta aquí he llegado en mi intervención, y ahora pues lo que vamos a abrir, me dicen, es un chat. Veo que hay bastante chat. Yo voy a ir tomando nota, respondiendo a lo que sepa, a lo que me dé tiempo. Sí que me gustaría a lo largo del chat también hacer algunas recomendaciones también de algunas obras, de las fuentes en las que me he basado para esta conferencia, por si alguien quiere desarrollar, conocer más. También algunas webs de algunas entidades, de algunas asociaciones, que creo que son especialmente interesantes, y que además en muchas de ellas está la bibliografía completa, que podéis ver concretamente en la de ninosderrusia.org, que también se puede poner ninosderrusia.org. Pues ahí hay un buen plantel, pero luego comentaré algunas cosas más. Si os parece, pues abrimos el chat y voy por el orden que me parece. Disculpad si no se lo ven correcto. Bueno, aquí estoy con los primeros, que eran los minutillos esos que estaba, que no se accedía. Bueno, mencionan el libro Heroísmo Español en Rusia, de Roque Serna. Efectivamente, es muy interesante. El único problema es que no está, que no se encuentra, más que la Biblioteca Nacional y en algún otro sitio. Me dice Mari de Villar, tengo entendido que se trata de 3.000 menores, los llamados niños de la guerra, así como alrededor de unos 120 adultos que los acompañaron. ¿Son ciertas estas cifras? Pues sí, son ciertas. Debieron faltar como 6 o 7 para los 3.000. Y efectivamente puede ser que estuvieran en torno a 120 adultos. La cifra de los adultos ahora mismo no la recuerdo.
También posteriormente llegaron en el 39, junto con los exiliados republicanos que decía, pues nuevas maestras y nuevos maestros que se incorporaron. ¿Dónde han situado los campos de concentración nazi en Finlandia? Pues concretamente hubo bastantes. Concretamente uno estaba en Joensuu y otro en Nastola. De este de Nastola habla, por ejemplo, pues el propio Agustín de Foxá, porque fue una de las visitas que hizo allí. Una cosa que quiero comentar es que no sé si aparece en el chat en algún sitio o incluso después, porque me han dicho que luego cuando ya se corte, pues a lo mejor el centro responde a alguno chat también, si lo he entendido bien, ¿eh? Pero yo voy a dar un correo electrónico mío que me podéis preguntar cosas, hoy no, pero ya mañana pues procuraré ir respondiendo lo que sepa, por supuesto, ¿eh? Y de los datos concretos de más campos de concentración, pues también puedo daros. ¿Hubo condecoraciones a los españoles? Lo he comentado, sí, además un buen número de ellas. Hay algunas preguntas, por ejemplo, cuando comenzó la guerra, si había unos 5.000 españoles, pues había más 7.000 aproximadamente, pero no todos en edad de combatir, porque muchos de los niños, pues más de 2.000 niños no estarían en edad de combatir. Sí, efectivamente, me pregunta si el hijo de la pasionaria Rubén recibió la condecoración, recibió la máxima condecoración. Y efectivamente después de muerto. ¿Han recibido los descendientes de esos combatientes españoles algún reconocimiento o beneficio por parte de las autoridades? Vamos a ver. Las autoridades españolas, homenajes, ninguno. Se desplazó alguna administración, creo que el embajador, a uno de los homenajes en Karelia. Aquí, ninguno. Beneficio. Ha habido mucho movimiento. Antes citaba a Manuel Arce, que se montó una asociación, que es uno de los niños, es médico. Él impulsó la creación de una fundación que luchó mucho y hubo un reconocimiento, un beneficio, pues que me parece que eran de 300 euros, una cosa así, que fue a raíz de la gran crisis después de la Unión Soviética, esos momentos de crisis que hubo, y hubo unas pequeñas ayudas. Sí quiero decir que por parte de la embajada rusa, todos los años invitaban a los defensores de Leningrado y el 9 de mayo se hacía un acto en el que ellos también participaban y efectivamente eso lo han hecho siempre. Aquí no, aquí pues no. Bueno, hay algunas preguntas que he ido respondiendo, si se sabe cuántos combatieron, si he comentado que 800 con nombres y apellidos, pero que probablemente por encima de los 1.000 y que otros hablan de 1.700, que me parece una cifra un poco elevada. Sí quería comentar una cosa que es curiosa, que me ha venido a la cabeza por lo de la embajada precisamente, y es que aproximadamente esos 200 españoles que se calcula que fueron los que murieron, también se calcula que en la Guerra Civil Española murieron 200 soviéticos. Y en algún caso en la embajada, algún embajador se ha referido a que sangre por sangre, ¿eh? Una cosa curiosa. ¿Hay alguna lista con los nombres disponibles? Bueno, ya digo que podré ir respondiendo. Por el correo electrónico que les he dado, pisaré sus calles @gmail.com. Y sí, hay listados, hay un listado en el archivo histórico del PC que recoge a los niños que se fueron para allá, y hay un listado, me parece que era de 153 o 156. De los que constan nombres y apellidos, de los que murieron en combate, porque luego también hay otro listado de los que murieron de hambre.
¿Qué fue de esos combatientes tras la guerra? ¿Volvieron a España? ¿Se quedaron allí? Pregunta Tito Rami. Pues vamos a ver, unos combatientes se quedaron allí, los prisioneros ya he explicado que vinieron finalmente para acá, y algunos de esos combatientes volvieron a ser guerrilleros en España. Por ejemplo, Sandoval, hubo Gros, que escribió un libro además también. Después de venir esos prisioneros que he comentado antes, bueno, y algún grupo más de otros 12 que no eran combatientes, pero que que eran niños todavía, les cogieron los alemanes. Bueno, eran niños, eran más jóvenes, no eran combatientes, y también les trajeron para acá. Pero desde el 43 ya hasta el 56 no hubo grupos importantes, hubo uno o dos que, bueno, no se sabe muy bien cómo pudieron llegar, cruzando alguna frontera. Y en el 56 sí ya volvieron un número importante. También hubo un número importante de esos que se volvieron otra vez a la URSS porque aquí no se afincaron, no les trataron bien, no les reconocieron los títulos, las titulaciones, hubo persecución política y entonces pues se volvieron a algunos casos. Bueno, me dicen, como el título de la conferencia de españoles en los frentes soviéticos, echa de menos la mención de los españoles que estuvieron al otro lado. Es lo de la división azul que comentaba, ¿eh? Efectivamente combatieron, pero independientemente del título, yo interpretaba que el tema se centraba en que estaban los españoles en el ejército soviético. Sí he querido mencionar que hubo españoles en la división azul, ¿eh? Y también quiero mencionar que, al margen de las cuestiones individuales, pues por ejemplo, mi padre luego fue amigo de uno que había estado en la División Azul, pero que no es una cuestión individual, colectivamente representaban bueno, la ideología nazifascista. Preguntan si hubo casos de pasados al otro bando de la División Azul. Los hubo, efectivamente los hubo. Como he comentado, algunos provenían de las prisiones. Porque en un primer momento, cuando el primer alistamiento, bueno, aquello se apuntó un montón de gente, de fascistas, de militares. Pero cuando empezaron a saber lo que ocurre ahí, pasaron los meses y tuvieron que ir otro reemplazo, ya no encontraban tantos voluntarios y ofrecieron que gente que tenía condenas pues se incorporara. Y entonces, bueno, pues lo que ocurrió fue que en algún caso se pasaron, efectivamente los hubo. Si hubo encuentros de combate entre la División Azul. No exactamente. Hubo algún conato en el que un grupo de guerrilleros pues estuvo muy próximo, pero finalmente no me consta que hubiera realmente combates. Sin embargo, sí que recientemente he leído a un guerrillero que cogieron prisionero los alemanes, le entregaron para que le fusilaran en la División Azul y le fusilaron. No recuerdo el nombre, lo he leído hace poco, no sé si eso es un hecho absolutamente constatado o no, pero recientemente lo he leído, no sé si es cierto, ¿eh? Bueno, no sé si vosotros estáis viendo también el chat, me figuro que sí, Ángel Müller creo que sí. Bueno, Ángel Müller dice que es presidente del Grupo de Recreación Españoles en la Historia, donde recreamos los españoles que estuvieron en los frentes y todos los bandos en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Bueno, que lo sepáis, pues, si también queréis entrar en la web, que me figuro que la tendrán. Carlos García Alís, buen amigo, comenta que efectivamente, además del hijo de la pasionaria, el hijo de Margarita Nelken, combatieron y dieron su vida, efectivamente.
Sin embargo, un sobrino de Margarita Nelken sobrevivió y estuvo, precisamente estuvo en Berlín. Hay un libro que recomienda, Los combatientes vascos en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, es un libro interesante. Hay un capítulo que habla de los vascos, pero está hablando de los españoles, porque habla también, pues, por ejemplo, de mi padre, también habla, ¿eh? Y además habla mucho del último combatiente, hay declaraciones del último combatiente que yo conozco. Que estaba vivo en ese momento y que murió, pues aproximadamente va a hacer un año ahora, ¿eh? Un asturiano, Maximino Roda, al que yo conocía bien y amigo de mi padre, ¿eh? Este libro es el de los combatientes vascos. Es un libro interesante. Sin duda, y voy a recomendar algunos. Voy a recomendar, aunque ya digo que como serían muchos, pues lo primero que quiero hacer es deciros que en la web que decía de niños o ninos de Rusia, todo seguido, .org, ahí tenéis una muy buena bibliografía. También en la Asociación de Descendientes del Exilio. En la AGE, Asociación del Archivo de la Guerra y el Exilio. Ahí viene mucha bibliografía. Yo voy a enseñar algunas que son, pues, este es un libro mítico que a veces se encuentra en segunda mano. Los niños españoles evacuados a la URSS, de Enrique Zafra, Rosalía Crego y Carmen Heredia. Pues prácticamente porque fue el primero. Fue un enseñante que además recogió un montón de documentación. Y se encuentra a veces en segunda mano, cosa que el que antes hemos ha recomendado a alguien, ¿cuál era el de? Bah, perdón, ahora mismo no lo recuerdo, que yo lo he buscado y no lo encuentro ni por segunda mano. Quiero recomendar también el Simplemente mi vida, de Nieves Cuesta. Este en papel no se encuentra, pero sin embargo. A través de la web que he citado de Niños de la Guerra, los hijos, Paco y Ángel, lo tienen en su blog y se puede leer en digital. Hay otro libro de un título que echa un poco para atrás, pero que es luego no es lo que parece. Es este libro de Daniel Arasa, se llama Los españoles de Stalin. Tiene capítulos de los guerrilleros, tiene capítulos de los niños. Y yo, si me permitís, la falta de humildad, voy a recomendar el mío, que es el de Pisaré sus calles nuevamente. Es el título, además, del correo electrónico que he dado, pero sin el nuevamente, que es pisaré sus calles @gmail.com. En los libros estos que he comentado, el de Nieves Cuesta es un libro que habla de todo el periplo de los niños, de los que fueron más jóvenes que los combatientes, de cómo sufrieron luego en la guerra, pero también de cómo los educaron, la familia que encontraron otros niños en las casas y luego cuando retornaron en el 56, pues todas las que pasaron para poder al final salir para adelante como resistentes que eran. Decía el de Zafra tiene ese problema que no se encuentra mucho, pero a veces sí se encuentra en segunda mano. Y el mío, humildemente, pues creo que es uno de los poquitos, quitando de Daniel Arasa, que habla de algo muy desconocido, que es el tema de los combatientes niños, ¿eh? No tanto de los otros, y de los prisioneros. Bueno, voy a seguir un poquito. Sí, están recomendando, Carlos precisamente acaba de recomendar, ha recomendado hace un rato el de Daniel Arasa, del que acabo de hablar. Pasan un correo electrónico, Elena Alessandrova, también
conocida, experta en estos temas, para contactar con interesados. Me pregunta Cristóbal que cuál fue el destino de los españoles que vinieron del campo de concentración de Finlandia, incluyendo a mi padre. Bueno, mi padre, que fue el primero, pues, ¿qué queréis que os cuente? Pues cuando llegó a Oviedo, era de Oviedo, pues como no aceptó hablar mal de la Unión Soviética, pues le hicieron la vida imposible, no le daban trabajo, lo que decía que si quería trabajar, pues que hablara de la Unión Soviética. En esas fechas, precisamente, es que, fíjate, todavía estaba la División Azul combatiendo allí, con lo cual, ¿cómo se vería a uno recién llegado de Rusia? Pues imaginaros, ¿eh? Finalmente se tuvo que ir de Oviedo, porque, bueno, porque allí no podía vivir y además estaba amenazado. Y en Madrid, pues poco a poco, con el apoyo de su familia, que tenía una hermana que vivía aquí, pues fue saliendo para adelante. Los otros niños, los otros chicos, los otros combatientes que llegaron un año más tarde, pues bueno, directamente estuvieron un periodo de tiempo en una especie de casa correccional en la que intentaron aleccionarles, y hasta donde yo sé, pues ocurrió lo mismo. No lograron que hicieran declaraciones en contra de la Unión Soviética, y bueno, pues poco a poco fueron saliendo como pudieron para adelante, pero bueno, de alguna manera hasta los años 53, 54 no lograron, pues, encontrar medio trabajo decente y cosas de ese tipo. No hablemos, por supuesto, del reconocimiento de sus titulaciones, ya para nada, digo, el bachillerato, etcétera, etcétera, que todos lo habían hecho o estaban en formación profesional. En el caso de mi padre, estaba en formación profesional de enseñanza deportiva. No, por supuesto, no reconocieron nada. Bueno, pues con esto, salvo que me digáis un correo más, pues yo, por mi parte, para no aburrir más, pues me queda agradeceros enormemente el haber estado aquí, haber estado este día tan, tan significativo del 1 de mayo, y lo que os decía al principio, pues tomémoslo como otro acto más del 1 de mayo. Muchísimas gracias, y lo dicho, si alguno quiere contactar, pues repito el correo, pisaré todo seguido, pisaré sus calles, @gmail.com. Muchas gracias.